Bienvenidos a las noticias News 623. Lo que sucede en el mundo. Objeto no identificado en cielo maravino fue visto por 3 personas. Comenzamos con la información. Vecinos de la urbanización Lago Marbeach, Parroquia Juana de Ávila, reportaron el avistamiento de un objeto volador no identificado, OVNI, sobre el cielo del norte de Maracaibo. Mauricio Galué, de 52 años, habitante de la zona, informó que cerca de las 3:30 de la tarde él y un vecino pasaban agua de un espacio a otro. Estábamos 2 o 3 afuera, cuando empezamos a escuchar un zumbido que se confundía con el sonido de la bomba que estamos instalando, señaló. Bajo la presunción de que se trataba de una aeronave de combate, ya que están cerca de la sede de la 1ª División de Infantería La Barraca, como mejor se le conoce, Galway sacó su teléfono para hacer unas fotos. Nada pasa frente a sus ojos, pero solo logra ver la estela de un avión que parece alejarse a gran altura, por lo que empieza a tomar fotos en dirección este-oeste, pero el ruido se desvaneció. Sin embargo, cuando revisa la galería de su celular logra ver lo que parece un ovni plateado. Carlos, entusiasta de la aeronáutica y amigo de Mauricio, relató que él sí visualizó una aeronave comercial a unos 30.000 pies de altura que se alejaba, mas nunca vio algo parecido a lo captado por el teléfono, por lo que se mostró consternado al recibir las imágenes captadas. Mientras el ruido pasaba, bajé la mirada un instante y me descuidé. Sí vi después que Mauricio veía el teléfono con asombro, y al recibir la foto pude ver un objeto como cilíndrico plateado en el cielo, contó. Bueno, amigas y amigos, se trata de un holograma, porque los teléfonos inteligentes tienen aplicación para realizar imágenes Photoshop. Cuesta creer, tal vez sea un montaje para llamar la atención. Algún habitante maravino que desmienta esta información que lo haga llegar a mi canal. ¿Qué opinan ustedes? Deje su mensaje en la caja de comentarios, suscríbete a mi canal, le dan a la campanita para que le lleguen más información. Saludos.